Ángela Aguilar, una digna representante de la dinastía Aguilar, recibió una nominación al Grammy Awards en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por su álbum debut, Primero Soy Mexicana. La ceremonia del Grammy americano se llevará a cabo en el Staples Center en Los Ángeles el 10 de febrero de 2019. Ángela Aguilar llevó a cabo una estupenda presentación en los pasados Latin Grammy 2018. Foto, AP. La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, se mostró sorprendida por su nominación al Grammy americano. En un video compartido en sus Instagram Stories, la bella jovencita manifestó: "Me voy a morir, literalmente, pero les tengo que contar que me acaba de nominar a un Grammy, o sea, americano". Cabe recordar que Ángela Aguilar fue una de las cantantes que se apoderó de la pasada entrega de los Latin Grammy 2018. En dichos premios la hija de Pepe Aguilar tenía dos nominaciones, pero aunque no ganó ninguno de los premios, sí se ganó el respeto, cariño y aplauso del público con su fabulosa interpretación del tema La Llorona. Ángela Aguilar compite en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con las siguientes agrupaciones y cantantes: Mitad y Mitad, Calibre 50, Totalmente Juan Gabriel Volume 2, Aida Cuevas, Cruzando Borders, Los Texmaniacs, Leyendas de mi Pueblo, Mariachi y Sol de México de José Hernández, México por Siempre, Luis Miguel. A través de redes sociales, Pepe Aguilar, muy orgulloso, felicitó a su hija Ángela Aguilar por este gran logro en los Grammy americanos. Y ahora Ángela Aguilar con su disco, Primero Soy Mexicana, salió nominada a un Grammy americano, con solo 15 años con música mexicana en pleno 2018, 100% independiente, 100% si se puede, puro México. En esta nota, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar.